Buen día, mi nombre es Felipe Luengas Monroy, soy supervisor del consultorio de psicología del Politécnico Gran Colombiano. Bueno, estamos ahorita en un contexto interesante, tiene que ver pues, con el Mundial de Fútbol y nos hace a todos pensar sobre las situaciones por las cuales pasan los deportistas de alto rendimiento. Es importante considerar allí pues, varias cosas. En primer lugar, son personas que están sometidas a un entrenamiento que inicia desde momentos muy tempranos de la vida, lo cual logra condicionar algunas, lo cual logra más bien desarrollar algunos comportamientos que vienen dados producto de un entrenamiento muy, muy firme. Son incluso movimientos que se van programando en la medida en que el sujeto avanza en su entrenamiento. Sin embargo, efectivamente existen momentos no controlados. Estos momentos no controlados se dan por circunstancias externas al deportista, ¿sí? Entonces el deportista pudo haber entrenado mucho pero sufrió una lesión, ¿sí? O pudo haber entrenado mucho pero, no sé, perdió un penal, ¿sí? Cuando ese tipo de cosas pasan, estas personas acuden a una intervención psicológica que es brindada por las áreas de apoyo de cada uno pues de los equipos. Y estas intervenciones se basan en que el deportista reconozca que ha venido entrenando durante bastante tiempo y que este tipo de condiciones son aceptables dentro de su desempeño normal. Es decir, en la medida en que el sujeto entienda que efectivamente puede cometer errores a pesar de que ha venido entrenando durante mucho tiempo y a pesar de que el contexto le diga lo contrario. El contexto publicitario, por ejemplo, le pueden ir vendiendo al deportista que jamás se va a equivocar. Sin embargo, es deber del psicólogo deportivo mencionarle que este tipo de situaciones pueden llegar a ocurrir y que hacen parte de la dinámica del juego. En la medida en que el deportista se apropie de esto y entienda que estas situaciones hacen parte de su desempeño, va a ser menos probable generar una frustración frente a la cual no va a poder recuperarse. Entonces, los deportistas de alto rendimiento se caracterizan por ser notablemente resilientes. Es decir, ellos son capaces de haber caído bastante fuerte y luego nuevamente surgir e incluso mejorar su desempeño a partir del error, sin quedarse redundando en el error, que es una de las situaciones particulares de aquellos cuya resiliencia es muy baja. Por un lado, el entrenamiento exhaustivo desde momentos tempranos de su vida. Por otro lado, el conocimiento de que es una persona que puede llegar a cometer errores y que evidentemente no es infalible y que esta situación es propia del deporte. Y por otro lado, el entrenamiento en la resiliencia. Son esos aspectos los que hacen que estos sujetos puedan desempeñarse de manera idónea en el contexto del deporte, ¿sí? Digamos que para ir cerrando, el caso más puntual que hemos visto y que tenemos casi que a la mano pues es el de Falcao, ¿sí? Como todos ustedes saben, pues él sufrió hace ya 4 años una lesión que le impidió ir al Mundial y actualmente estamos celebrando su gol pues, en el momento en el cual ocurrió, tal cual habiendo pasado pues, bastante tiempo. Y la capacidad que tuvo para nuevamente restaurarse después de haber quedado prácticamente descartado del fútbol, pues es bastante notable. Y se basa en un entrenamiento temprano, habilidades de resiliencia destacadas, ¿sí? Y de igual manera el concepto de que cualquiera puede llegar a fallar.